¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo capítulo de Postdata por el Observador.com.ai por YouTube. Eh, volvimos al traje, volvimos a, a Montevideo, sí. pero vale la pena. Estamos con una mujer que empezó y, y me gustó que empezó su actividad en actividad privada y hoy es intendente de la ciudad de Montevideo. Carolina Cosi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Trabajaste en Siemens. Eh, trabajé para Siemens, como ingeniera para independiente. Eh, hice una consultoría sobre algunos temas. Bien, si sí, sí conoces la actividad privada, sabes sí, lo sí. que es manejarse en, en un ambiente que no tiene que ver con el Estado. Sí, sí. Claro. claro. Eh, diría Pero esto que es bueno, la... porque no todos los políticos han tenido subalternos, empleados, ¿no? No, no eh, bueno, yo como ingeniera, la verdad que tuve mucha actividad este, privada en sobre todo en temas de telecomunicaciones, uh -huh. en consultorías, este, también me contrataron del exterior para hacer algunos trabajos. ¿Tu especialidad en ingeniería cuál es? Yo soy ingeniera electricista, uh -huh. y, eh, que es el, ¿cómo se llamaba el título antes de la dictadura? Y cuando recuperamos la democracia, un viejo ingeniero de, de facultad, eh, el viejo Cisa, eh, blanco como hueso de Bagual, un gran <laughs> universitario, Agustín Cisa, este, propuso que la carrera se llamara igual que antes. Y todos románticamente dijimos que sí, y era ese título que, que bueno... <laughs> porque antes era electrónico. No, porque se llamaba en, en, en la dictadura, ni me acuerdo cómo se llamaba, pero él sí. propuso que se volviera a llamar como antes. Ah. Y entonces elegíamos en la carrera especialización, en, en el último año, y bueno, yo elegí el mundo de digi eh, especialización digital y después en mi actividad telecomunicación. ¿Por eso fuiste presidente de Antel durante el gobierno de Mujica? Sí, del 2010 al ¿Cómo? 2015. ¿Cómo fue eso? Fue Porque maravilloso. Era otro Antel, ¿no? Sí, sí, sí. 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 Este, fue maravilloso, realmente. Eh, aprendí muchísimo, muchísimo. Y creo que... A mí me gusta armar equipos muy grandes, uh -huh. yo creo que las cosas grandes hay que hacerlas con mucha gente y armamos equipos muy grandes y creo que fuimos logrando que toda la empresa, porque la empresa tiene muchas áreas, sí, claro. obviamente, las áreas administrativas, las áreas técnicas, las áreas de, de pienso técnico, de proyectos, el área de planta externa, el área comercial. Toda el área de gestión humana, es muy grande, ¿no? Sí, claro. Y fuimos logrando que todas las áreas abrazaran una estrategia, todas tuvieran algo que ver, todas sintieran que formaban eso. Y para mí fue una experiencia maravillosa. ¿Cuál fue el resultado de tu gestión? ¿Cómo, cómo lo calificaste? En Antel, ¿Mm? yo creo que se logró el proyecto más importante de telecomunicaciones de la historia del Uruguay. ¿Ah? que es el proyecto de fibra al hogar. La fibra óptica. Fibra óptica al hogar. Ah, sí. Sí, sí. sí. claro, que ahora lo... nos parece normal. No, yo, yo me asombré otro día en el chorro en casa. Sí. Me llegó la fibra óptica. Sí. Y estaba feliz, por eso era como que llegaba la... Y sí. 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 Ese creo que es el proyecto que es la base material para tener un punto de inflexión sí. en el desarrollo, bueno. De las industrias del futuro, que son las actuales, la audiovisual, sí, esto que estamos haciendo, ¿no? sí, sí, Por sí. ejemplo, este, la audiovisual, la telemedicina, eh, sí. eh, el aprendizaje, eh, en fin, la inteligencia artificial. Después Juan ministro ministro de. Eh, Industria de energía. Sí. ¿Cómo fue? Ahí fue... Una crisis de energía en ese momento, ¿no? No, no la crisis fue en el 2008, ah, okay. 2007-2008, y ahí en el primer gobierno de Tabaré, Tabaré definió, bueno, hay que agarrar es porque fue un, el precio del barril se fue sí. altísimo, creo que más de 150 dólares, altísimo. Y, y bueno, ahora nosotros hablamos de nuestra nueva mix eléctrico, pero en realidad en ese momento la dependencia, teníamos la fuente hidráulica para la generación de energía, o sea, las represas. Que son muy importantes, y el resto, la mitad, uh -huh. era en base a combustible fósil. O sea que impactaba en la línea de flotación, la mitad de la generación era sí, sí. combustible fósil. Entonces ahí Tabarén marcó una impronta de. Eh, llamó a todos los partidos y se hizo un acuerdo para un cambio de matriz energética. Y bueno, ese acuerdo después se empezó a concretar ya en, en el gobierno de Pepe, este, a través de la UTE. Y bueno, a mí me tocó como industria de energía continuar ese camino y consolidar a Uruguay como un exportador de energía. Uh -huh. Ahí se hizo. Sí, Le dieron energía a Argentina inclusive. Y a Brasil. Y a Brasil. Sí. Y bueno, la verdad que era, se logró durante el gobierno de Tabaré una maduración muy interesante en los acuerdos energéticos de intercambio con, energía, con Argentina y con Brasil. ¿Cuándo decidís pertenecer al frente? Pues yo conocí a la cónsul general en Buenos Aires, mm. no me voy a salir el nombre, muy del frente. Lilian, no. Alfaro. Alfaro, Alfaro. Ahí va. Una, una bestia, trabajaba como nunca muy y sobre trabajador. todo en pandemia, este, sí. resolvía problemas. Muy buena gente, termina el periodo an anterior. De la calle Pou y se dijo, voy a renunciar, te cuento que voy a renunciar. Y digo, pero ¿por qué si sos buena cónsul? Capaz que el próximo presidente, la calle Pou, que ratifiquen el cargo. ¿Por qué no? Me dijo, no, no, yo soy de Pepe. Me voy a hacer la Fundación Mujica a Uruguay. Y no sé en qué paso, en qué anda eso, pero eh, ¿son fanáticos de Pepe los de Frente? ¿Es el líder indiscutido? Es, ¿Es Perón? Nosotros no hay dos pueblos que tengan la misma historia. No. Eh, nosotros no tenemos un fenómeno como el peronismo en nuestra historia, uh -huh. ni actualmente, que tiene sus particularidades que sí. los historiadores explicarán mucho mejor que yo. Sí, puede. Eh, este, eh, el frente. El frente eh, muchas veces, incluso ahora recientemente, sí. hemos recibido visitas de gente de otros países que nos viene a decir. Porque sé que en algunos otros países dicen, vamos a hacer a la Uruguaya, vamos a hacer claro. un Frente Amplio. Pero el Frente Amplio tiene sentido y se logró en el marco de la historia del Uruguay. Mm -hmm. eh, un marco que tiene como gran antecedente para mí el artiguismo, ah. eh, tiene como antecedente la reforma de Varela de la educación pública, que para mí está en la raíz. De nuestra, de nuestra forma de ser uruguaya, y en una cantidad de, de movimientos que fueron confluyendo hacia la unidad. Mm -hmm. Por ejemplo, el movimiento de los trabajadores, que fue enriqueciéndose con el aporte de, bueno, una gran cantidad de migrantes que trajo el, el viejo valle. Claro. Este, que trajeron una cultura, en muchos casos de anarquistas, ¿verdad? Pero que se fue mezclando, acá fue surgiendo otra cosa y una gran cantidad de movimientos sindicales que se fueron uniendo en una sola central. Lo mismo pasó con los estudiantes. Uh -huh. Se fueron uniendo en un movimiento estudiantil. En la década del 50, el movimiento de Córdoba, que acá fue este, abrazado, sí, claro. y acá se logró una universidad pública cogobernada y autónoma, que dicho sea de paso, es un modelo exitoso. Entonces, en ese marco, y un sistema político... Bueno, el antecedente del hijo valle, este, es sí. ineludible en, en el estudio de la historia del Uruguay, que de alguna manera marcó, me parece a mí, la impronta del, cómo diría, el afán de gobernar más allá de partidismos, uh -huh. ¿verdad? La vocación de gobernar. Entonces, yo creo que en ese marco fue que la izquierda fue ensayando. Eh, formas de unirse hasta que creo que llegó también un momento de la historia que, bueno, que propició esa, esa unión. Mucha gente de par los partidos tradicionales, el Mar Michelini, Álvaro Ballo, no. eh, Berro, que era de extracción blanca. Yo no puedo nombrar porque tenemos grandes fundadores, ¿no? Grandes fundadores, Juan Pablo Terra, del Partido Demócrata Cristiano. Este, ¿Cuándo te das cuenta que ese, ese movimiento, ese frente, te identificaba? Cuando era muy chiquita. Sí. Muy chiquita, sí. Eh, había algo... Este, la primera vez que yo oí hablar de Frente Amplio uh -huh. fue en el 71, cuando se fundó. Este, yo era muy niña, mi papá estaba en casa y bueno, yo estaba jugando. Y eran épocas de elecciones, obviamente. Y yo, lo que veíamos era en la televisión para mí, como niña publicidad, ahora me doy cuenta en la publicidad electoral. Carteles, señores, camiones, sí, gente, sí, sí, carteles, sí. señor todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, este, un día yo estaba jugando y yo corría por mi casa y como que invitaba a mi padre a seguir. Mi padre me estaba siguiendo y de repente paró frente a la televisión. Mi padre es una persona muy alta, muy grande. Uh -huh. este, paró y me hizo venir y era él. Reclame del Frente Amplio ah. que tenía Sereñi y el locutor decía el pueblo ya le dice presidente. Mi padre quedó claro en, el, en un mar de, de avisos de todos los partidos, pasó o sea, un aviso del uh -huh. Frente Amplio, paró todo, me hizo verlo y me empezó a explicar. Yo no entendía, nada, pero lo que yo entendía ahí como que él me decía hay algo nuevo que me hacía así, hay algo nuevo, esta vez hay algo nuevo. No. Y como que él formaba parte de eso. Y eso me quedó como una semilla en el corazón. Hacer frente amplio. Digo, sí. hay, hay de todos los sectores que se han unido en el frente. Sí. Y además ahí tiene una componente muy importante que es su condición de movimiento, ¿no? Uh -huh. Y su, su condición de que hay comités, de que esos comités participan en la dirección del Frente Amplio. Uh -huh. este, así que yo creo además que una vocación de apertura, de escuchar, personalmente para mí es muy importante escuchar. Ahora me has hecho hablar un montón. <laughs> eh, naciste en Navidad. Sí. Hay que ser jodida para hacerlo. ¿no? Sí. Sí, <laughs> sí, sí. La arruinaste en la Navidad a todo el mundo. ¿O no? Bueno, pero no, bueno. es que no, no, creo que no. Fui... Pero se olvidaron del pan dulce, el no, no. Mi mamá siempre me decía: recuerdo que ese día desayuné un vaso de leche y pan dulce. Y de tarde nací yo. <laughs> sí. Este, es decir, no tenés cumpleaños. Todo el mundo festeja Navidad. Sí, 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 totalmente. No Cuando era niña, regalo. Mi cumpleaños, en un momento, bueno, mi madre siempre. Soy muy afortunada porque tengo a mi papá todavía, a mi mamá la perdí, pero tuve una infancia muy feliz, Ajá. muy feliz. ¿Dónde naciste? En Villa Española. En, eso es. Eso es en un barrio obrero de Montevideo, Ajá. un barrio muy humilde. ¿Papá qué hacía? Mi papá es actor y director de teatro. Ah, mira. Sí, es un gran por, artista. ¿Vivió por las artes? Sí, es un gran artista, muy grande, un gran intelectual de Uruguay. Sé? ¿El Cose que yo conocí? Villanueva. ¿Villanueva Cose? Uh -huh. ¿Ese es tu papá? Sí. Ah, ni idea. Sí, sí un gran actor. Un sí. gran artista. Un gran artista. Muy reconocido en mi país. Sí. En Argentina, muy querido. Sí. Al cual conocí, lo conozco. Sí. Este, bueno, mandar un cariño grande ¿Cómo porque no? ¿Cómo este, no? no sabía que era tu papá. Sí, sí, sí. Claro, Villanueva Cose. Claro. ¿La infancia feliz en el barrio, humilde? Sí, este, una gran escuela pública. A la misma escuela fueron mis hijos, este, porque yo viví en, en ese barrio hasta bastante avanzada mi edad y mi carrera, me recibí en ese barrio. Era raro, había pocas ingenieras, ¿o no? Sí, y lamentablemente ahora somos más, pero sí, hace falta pocas. que haya mucho más. Hace falta trabajar, me parece a mí, muy intensamente. Planificadamente y sin pausa, en abatir los muros del miedo de la ciencia a, por las mujeres. Sí, sí, claro. Porque hay como un coso. Sí, matemáticas no es difícil, ser mujer y física. Matemáticas no es para vos. No. O, y en realidad, que, quiero decir que hay un mundo maravilloso por descubrir y una no se tiene. Ninguna niña tiene que dejarse decir esto no es para vos. Cualquier cosa. No, por así. eso yo he tenido gente joven aquí. Uh -huh. Menor que nosotros, por supuesto, y este, y hablan del feminismo, del empoderamiento. Y yo siempre contesto lo mismo mi abuela, yo soy de Mendoza. Sí. Somos siete generaciones de mendocinos, y entre ellos está mi abuela María Luisa Sández de González Oro, Sande, un coronel uruguayo de Soriano, el abuelo de mi abuelo, de mi abuela, y este, mi abuela fue directora, fundadora de cinco escuelas. Eso ah, era empoderamiento. Totalmente. Era, era reconocida en Mendoza como doña María Luisa. ¿Vos llegaste, tuviste obstáculos por ser mujer, no? No. No. No, no. Eran ambientes, eh, la Facultad de Ingeniería es un ambiente masculino, pero eh, capaz que esa revés me trataban como un hombre más. Claro, <laughs> sí. Bueno, <laughs> que, compañía que, de que estudio mío, eran. eran. <laughs> este, pero no, no, yo creo este. Que no, pero igual tenemos que hacer alguna política un poco intensa Ajá. para este, que las profesiones científicas, digamos, liberales, tengan más presencia femenina. Incluso por un motivo pedestre. Sí, claro. No nos podemos privar de la mitad del talento del Uruguay. Somos un país pequeño que tiene que recurrir a todo. A todo. Y porque además hay un camino maravilloso que uno después descubre de búsqueda de felicidad y de felicidad durante la búsqueda de las cosas, ¿no? Dos hijos. Mm. ¿Se llaman? Mi hijo se llama Rodrigo y mi hija se llama Ángeles. ¿Qué hacen? ¿Qué edades, perdón? Y son grandes. Treinta eh, y pico. Treinta ¿Eh? y pico. Sí, 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 cuarenta. Ah. Este, ya llegaron a los cuarenta. Eh, mi hijo es arquitecto mm. y mi hija es fonodióloga. Ah, qué bueno. Sí. Fuiste buena mamá a pesar de toda la actividad política, este, ante el, el, el ministro? Fuiste buena mamá. Y yo creo que sí. <laughs> este, yo creo que ellos me perdonaron. <risa> <risa> eh, ¿O prescribió? Eh. En realidad es otra manera de criar y de educar a los hijos ahora, ¿no? Mm. Yo si tuviera que transmitirle algún mensaje a las madres jóvenes es que que no se sientan culpables por construirse una vida. Uh -huh. es, es difícil. Todas intentamos siempre incorporar a nuestros hijos en esta construcción. Yo iba a trabajar y, y mis hijos eh, se cocinaban un pancho y sí, me llamaban sí. para preguntarme, no había celular, me llamaban al trabajo para preguntarme... Este, ¿Cómo se hacía un pancho, y yo les decía, claro. pone agua en la olla, ¿sí? este, ahí, así que mis hijos formaron parte, mientras yo era ingeniera, claro, claro. ¿verdad? Y trabajaba en la actividad privada, y creo que ellos después fueron buscando su felicidad, su... Sí, vocación. sí, en su camino. Sí, yo estoy muy orgullosa de mis hijos, sobre todo porque son buenas personas. Qué bueno. Eso sí. es algo que uno... Es más que suficiente. ¿Verdad? ¿Divorciada, viuda? Divorciada. Divorciada. ¿Cuántos años duró tu matrimonio? Eh, mi matrimonio, me casé dos veces. Ah, presidente. Este, ah, sí. Este, <laughs> mi primer matrimonio duró tres años y el segundo duró unos diez años. Que re, no recuerdo bien, realmente. Ya me olvidé. Y después sí. nunca más. No. ¿No te gustaría tener una pareja con quien conversar? Bah, quizás la tenés, pero. No son cosas que se busquen, ¿verdad? No. ¿Vos pues sos joven? Sí, pero la vida es así. ¿no? Mm. Tengo mi vida. Si pasa, pasará. ¿Te pesa la soledad? Eh, no me siento sola. No, pero hay una, una soledad del poder que se llama. Candice que decía que en la punta de la pirámide siempre hay lugar para uno. Y vos sos laguna la de Montevideo. Te guste o no te guste. Bueno, no me siento sola. Mm. Porque yo te decía que me gusta armar equipos grandes y verdaderamente hay equipos muy grandes en ah. los que yo participo en la Intendencia. Mastico mucho los temas. Verdaderamente, para mí, sí. la escucha es una materia prima importante y después el contacto con la gente. Yo voy todas las semanas a varios barrios, uh -huh. escucho, escucho con atención, realidades, reclamos. La gente comparte contigo parte de su vida. Y eso tiene una fuerza sí. impresionante. Mm. ¿Imaginaste ser intendente de Montevideo? Bueno, sí. sí. Durante la campaña lo imaginaba. Sí. ¿Estabas segura que ganaba? Pues yo te cuento desde el lugar de residente extranjero en, en, en Uruguay. Sí. Que siempre agradezco. Con el Montevideo que yo conozco es Carrasco. Mm. Positos, el buceo, Malvin, Punta Gorda, edificios enormes y carísimos, mm. llenos de gente. ¿Dónde está tu voto en Montevideo? ¿Por qué el Frente gana siempre en Montevideo? El Frente gana siempre en Montevideo porque hace las cosas bien. Mm. Yo estoy parada sobre 30 años de gobierno frente a sí, pista sí. del Frente y han sido... En distintos momentos de la historia, con distintas prioridades, siempre Montevideo ha mejorado, mm. en un aspecto o en otro. Eh, y ahora lo que estamos haciendo desde que yo asumí, a mí, yo trabajo mucho, los equipos que tenemos están teniendo una intensidad de trabajo muy grande y una transversalidad. Mm. Acá no, nadie es dueño de un tema, el claro. tema, el centro verdaderamente es la gente. Estamos desarrollando una estrategia de limpieza nueva, con mucha participación de la gente, uh -huh. con muchos datos abiertos. Hemos, yo tengo una impronta muy grande de abrir información. Montevideo tiene una gran cantidad de información digital sobre uh -huh. Montevideo y una de las primeras medidas que tomé fue armar los datasets de movilidad y publicarlos. Uh -huh generar información en limpieza que no era fácil de acceder y ahora publicamos todos los días los mapas de recolección, tú entras a la ah, web y bien. ves cómo está, con este servicio de WhatsApp que hemos incorporado, cuando la gente nos avisa con una foto y una ubicación donde hay un problema en un contenedor, le respondemos enseguida y en un promedio de dos horas le mandamos la foto a la misma persona con el problema solucionado. Con el problema solucionado. Hemos tenido en un año... 280.000 intercambios de este tipo que para Montevideo es muchísimo uh -huh. y le hemos ahora centralizado en ese número más cosas si querés que te retiremos la poda si te querés deshacer de una heladera okay. si, si hay algo que no... Entonces, con eso hemos construido mapas de calor entonces hay un tema de trabajo a la interna de la Intendencia no lo hago sola hemos ordenado la relación con el sindicato okay. eh, introducido... Reglas de, de relacionamiento uh -huh. y hemos escuchado. Entonces, escuchar, actuar, escuchar, actuar con la ciudadanía, no estoy sola. No. No. Orsi estuvo acá uh -huh. hace poco y le pregunté si iba a ser presidente de Uruguay. Uh -huh. Y me dijo: Me estoy preparando. Uh -huh. ¿Vas a ser presidente de Uruguay? Lo van a definir las y los uruguayos. Sí, lo sé. Pero tenés ganas, querés, te estás preparando, yo, te ves sin el presidente. Yo creo que hoy hablábamos de Frente Amplio. Uh -huh. eh, una de las cosas más singulares del Frente es que somos distintos, pero estamos unidos. Claro. Sí, sí. Y eso tiene algunas premisas. Yo soy una persona que aprecia eso de frente. Y el presidente tiene sus procesos. Entonces yo no me quiero adelantar uh -huh. ni jugar de zaguero, ¿verdad? Sí, sí. Este, que es lo único que más o menos entiendo del fútbol, porque de fútbol no sé <laughs> nada. Este, yo quiero seguir con el frente, los procesos que el frente vaya teniendo de definición. Ahora el frente está abocado al programa, sí. que para mí es fundamental porque es el contenido. Porque es el presidente, pero ¿para qué? Sí, sí, claro. Entonces, yo voy a seguir los tiempos del Frente Amplio. Ahora soy la intendente de Montevideo, tengo muchísimo trabajo, muchísimo trabajo y voy a seguir y voy a seguir haciendo política, obviamente. Uruguay está en un momento, para mí, estamos en un momento muy complejo del mundo y a Uruguay me parece que le falta agenda. Sí, claro. Entonces, eh, me parece que no es momento verdaderamente. Después, ya va a llegar ese momento. Sí, claro. Pero no es ahora. Va a haber una primaria, seguramente, el más sí, votado a va a ser el candidato. Así es. Eh, también un colega tuyo, Antía, los días empezamos a hablar de cosas que tienen que ver con Maldonado, y le digo, bueno, el control cero, me dice, yo no estoy de acuerdo. Mm. Alcohol cero, no estoy de acuerdo. Me dijo, Antía, si un escándalo salió a todos lados. Sí. Y este, me dijo, yo tengo que ir al asado familiar y una copa de vino me voy a tomar. Mm. O dos copas de vino, lo que no es sin fin, este borracho. Estoy lúcido, puedo manejar y qué sé yo. ¿Qué opinas del alcohol, Seno? Eh, me parece que el centro es la vida de la gente, ¿no? Y vez, no, ¿no? no creo que eso esté en contra de la vida familiar. Sí, pero yo te invito a una sala en casa y, y, y te guste el vino, Una copa de vino no te pone borracha. No te digo que te un vino. Bueno, eh, está demostrado científicamente que te complica la probabilidad de que te complique la coordinación para manejar. Eh, eh, no es cero Entonces, no, es 0,5 no 6. sé cuánto es la probabilidad sí. pero, digamos, está demostrado además a través de las estadísticas a nivel mundial, cuando esas políticas qué pasa cuando hay esas políticas qué pasa cuando no hay la, la... pero, pero ver... hay una cierta hipocresía perdóname, claro yo viajo mucho a Europa porque tengo dos hijos, uno en Madrid y el otro en Londres una vez por año por lo menos voy a verlos, me quedo dos meses, qué sé yo y hemos tomado en Madrid, uno, mi hijo, el de que vive en Madrid, vive en la onda, que es como vivir de, de acá al centro. Mm. Y he tomado. Nunca me hizo un control de la Yo creo que sacan la ley como una medida preventiva, que te asusta si no puedes tomar nada, el conductor designado, mm. ese no puede tomar ni nada más que agua. Pero nunca había un control. En ninguna autopista española, francesa, portuguesa, nunca me controlaron el alcohol. Y a veces tenía. Mucho más de 0,18, 0,10, ¿no? porque habíamos tomado una copa primero. Un, un, digo, me parece que sacan la medida y no se instrumenta después. Bueno, acá se instrumenta. Sí. Este, acá se instrumenta eh, y lo que sucede es que, quizás suceda eso en Europa, es que al principio tiene un, un, una intensidad muy grande porque como la medida es reciente... Eh, las transgresiones son muchas. Sí, sí. Entonces hay lo que se dice un proceso de aprendizaje. Uh -huh. Después se opera un cambio cultural en la gente. En Montevideo es muy común lo del conductor designado sí. o tomarse o el Uber. Un, un Uber, un taxi, lo que sea. Este, y bueno, eso después eh, van dando. Y acá, por ejemplo, en noches que son de mucha, de mucha actividad, bueno, en las fiestas. En la noche era nostalgia, mm, y algunas noches sí, se hacen sí. operativos especiales. No, acá hay un. Sí, sí, en temporada, en Punta del Este. En temporada. Sí. También. ¿Qué te falta por hacer todavía? Te quedan dos años así. Sí, me quedan dos años. Dos años. ¿Qué te falta por hacer en Montevideo? Mucho. <laughs> Mucho. Nunca se termina, ¿verdad? Bueno, este año va a ser un año importante porque. Estamos trayendo algunos elementos más para profundizar la estrategia de limpieza, estamos avanzando con las cooperativas y con los grandes complejos de vivienda, aunque no sean cooperativas, porque estamos cambiando la ubicación de contenedores, sacándolos de los alrededores, poniéndolos adentro, ah. separando adentro y ya sí, sí. dos circuitos, estamos trayendo camiones para eso, porque necesitamos más camiones para que son circuitos diferentes, van a diferentes lugares, obviamente no tendría gracias separar el origen y después juntarlo no, no, todo juntar al final todo. vamos a tener varias varias eh, parques públicos que empiezan la construcción ahora en marzo abril por ahí ya están las licitaciones publicadas eh, así que va a haber un avance importante en el 2023 estamos vamos a seguir con el manejo digital uh -huh. este dándole una vuelta de tuerca más porque de la misma manera que generamos datos, los compartimos, esos datos ahora los tenemos que transformar en eh, cambios, en nuevas propuestas, darle valor a esos datos y hacerle nuevas propuestas a la ciudadanía. Así que hay mucho por hacer. Sí, el gran problema del mundo es este, la basura, aunque parezca mentira. Mm -hmm. China, India. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué se hace con la basura? Bueno, acá, acá en nosotros acá tenemos un sitio de disposición final, uh -huh. eh, no tenemos, digamos, un vertedero a cielo abierto, tenemos un sitio de disposición final y tenemos plantas de clasificación donde lo que se clasifica después lo compran empresas que reciclan. Claro. O sea que quiero decirle a la ciudadanía que cuando nosotros insistimos con los bolsones para que pongan cartón, plástico, latas, ¿verdad? Vidrio. Vidrio. Eso después de ser separado eh, termina siendo otra cosa. No es que después este, quiero darles esa tranquilidad. Al, al seguir esta estrategia de bolsones en edificios y en cooperativas, que los invito a todos y a todas a sumarse, nosotros estamos aumentando esa capacidad de clasificación uh -huh. bastante en Montevideo y es como, como creemos que, que hay que seguir. ¿Te eligen intendente? Por hay que el... seguir con los residuos de la construcción. Ah. Porque nosotros tenemos un acuerdo con la Cámara de la Construcción y queremos este, ir hacia una planta de reciclaje de residuos de construcción, ya no de cuando uno se hace una reforma en la casa, no, sino no. de la construcción-construcción. Sí, sobre todo porque salió un artículo el otro día: hay 3.000 millones de dólares de inversión en construcción entre Montevideo, Punta del sí, Este. enorme. 3.000 millones. ¿Está preparado Uruguay? Digo, porque para. Edificio necesito curacas, energía, agua. ¿Está preparado? Sí, también la construcción de infraestructura es un pretexto para hacer otras cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, para ir hacia las energías renovables, ¿verdad? Uh -huh. en, por ejemplo, ¿no? Para ir hacia métodos eficientes del, del tratamiento de los residuos, uh -huh. para ver qué aporte al medio ambiente se puede hacer. También es un pretexto para encauzar otras cosas. Con, la necesidad puede darse vuelta sí, en sí. una oportunidad, ¿no? O sea, no es feo el tema la barométrica que mucha uh -huh. gente lo usa. Mi gran duda, pues, ¿a casa viene la barométrica? Claro. Este, qué hacen con eso? Porque bueno, no, lo, no sé. lo sé, porque Montevideo es una ciudad muy sañada. Sí. que tiene hay blacas, por sí, sí, la... tiene. Bueno, tú me decías porque siempre gana el frente amplio y vamos en el sexto préstamo de saneamiento de, del bid ¿Ah? o sea una política sistemática de seguir 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 no bien en saneamiento igual siempre los últimos lugares son los lugares más difíciles pues son los lugares más caros y porque son los lugares donde los bancos de este tipo no te prestan porque la relación dinero con cantidad de, de beneficiarios sí, sí. es baja Quiero hacer futurología, pero si no sos el próximo paso tuyo es inevitable. O sos presidente o no sos presidente. Hay un plan B. Yo no. Eh, Volver al hogar. O? Nunca me fui del hogar. <laughs> sos abuela, no. No, no. Me encantaría. Olvídate, no quieren. No quieren, es que no, no aplican. No, no. Sí. <laughs> me encantaría, me gustan muchísimo. Ajá. Muchísimo. Soy muy mamá. ¿Volverías? ¿Dejarías el poder, que significa ser intendente de Montevideo, presidente de la República, este, para crear un nieto, ayudar a crear un nieto o no? De vuelta, yo, yo, si me decís qué pienso para mi futuro, no me veo lejos de la política nunca. Ah, no, no me veo fuera de la política. No, es, es parte de mi vida. Mm -hmm. es, hablábamos de un motor. Sí, sí, claro. Bueno, es ese motor, ¿no? Una mezcla ahí entre mi condición ingenieril y mi condición política de, de querer cambiar la realidad. Vocación viene de vocar el llamado en latín. ¿Quién te llamó? ¿Quién me llamó? ¿Qué? ¿Sí? Eh, ¿Quién me llamó por primera vez para una posición de responsabilidad? ¿Sí? Porque para la política me llamó, sí, me llamó el, el la televisor. facultad... No, <laughs> la, en el 83 la facultad el, me llamó... ¿Militaba ya en la facultad? Sí. Centro de estudiantes. Sí, ah, el Centro de Estudiantes de Ingeniería. Ah, mira. Sí, de la FEU. Me llamó la sensación de injusticia, de dolor en la vida, el hermano de mi mamá, o sea, el hijo de mi abuela. A mí me criaron mi abuela y mi mamá. Este. preso. Preso por la dictadura? Sí. Cuando yo era muy niña. Y ver su dolor, ver a mi madre con la mujer de, de mi tío, tomarse la onda para ir a los cuarteles en Salto, turnarse cada 15 días, ir en ómnibus hasta Salto, volver mi madre en la madrugada, dormir, ir a trabajar al otro día, al otro día mi madre abatida. Eso me llamó. Eso me llamó. La imagen la tenés ahí. Sí, la dictadura fue terrible, fue terrible. Mm. Y vivirla adolescente, mira, cuando estaba en facultad, mi papá que yo lo iba a visitar sí, sí. en Argentina, este, fui a una, ya, ya había democracia en Argentina, estaba Alfonsín, entonces yo viajé y por primera vez puse el pie en territorio democrático. Mm. Y cuando volví este, mis compañeros de facultad me preguntaban, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ah. Y, y yo les dije, mira, porque uno ve el, los mismos árboles, el mismo sol, el ómnibus, ve lo sí, mismo, sí. se ve igual, pero se siente, ¿sabes que Bajé del avión y no sé por qué sentí como que tenía una piedra acá y me la habían sacado. Uh -huh. Es como cuando eh, tuviste mucha sed y tomás agua o valoras el agua. Sí, claro. Bueno. Entonces, para mí, la política es eso, una manera de contribuir a que la gente tenga agua. Ahora, lo extraordinario es que después de la dictadura, donde está la historia de Pepe, mm -hmm. Mujica, no hubo odios. No. No, Pepe me dijo a mí al aire, por radio, este, le digo: es raro, presidente, que haya salido sin odios del Archive. Y me dijo: ya pasó. ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tendría que yo salga con odio si empieza a vengarme de a todos los que me hicieron daño? No tengo ganas, tengo ganas de construir un nuevo país. Y desde entonces Uruguay es un país que llama la atención al mundo, como decías vos. El otro día viaja a la calle Po y se lleva a Pepe y se lleva a Sanguinetti, a la Asunción de Lula. Y el mundo lo mira, porque hay pocos países en América Latina que pueden hacer eso. En mi país no, yo no puedo juntar a dos, a dos. ¿Qué te este junta a cinco en diez minutos? Y eso es lo bueno de Uruguay, que perdonó, olvidó, ya está, ¿o no? Bueno, no, más o menos. Lo del odio para mí no tiene lugar, no. digamos, el odio no nos conduce a nada. Este, fuimos víctimas del odio. Sí. Eso. Este, eh, no, el odio para mí no tiene ningún lugar, pero no creo que los pueblos puedan construir su historia sanamente barriendo abajo el alfondo Ah, escondiendo. Sí, no creo. No, de me hecho parece... se han hecho juicios las juntas en Argentina, sí, han ido presos. O sea, sí, sí, me uh -huh. parece que la verdad hay que saberla y que tiene que haber justicia. Este, las barbaries que han sucedido en la humanidad para resolverse, para que, la, para que haya un proceso de, de sanación de la sociedad, uh -huh. creo que no puede haber olvido. Lo bueno. bueno, que me moleste, quizá eso nos une, ¿Sí? son las injusticias. Anoche tuve una reunión, acá en Montevideo, donde me cuentan de una escuelita en el cerro, donde está el mejor campo de golf de Uruguay, ¿Sí? que funciona solidariamente. ¿Sí? En la escuela, ahora me voy a fijar el nombre, no me acuerdo, funciona, funciona bien, chiquitos abandonados, chiquitos de 7, 8 años que no tienen un solo diente chiquitos que no saben el día de su cumpleaños, de qué día nacieron. Y el club de golf lo que hace de bueno es llamarlos después de la escuela y les da un oficio. Lo conozco. ¿Lo conoces el sí, proyecto? Sí, lo conozco. Y ahí yo como, como papá, anocheven, me conmoví. Sí, claro. Han matado a tres chiquitos ya. Tres desaparecieron. Aparecieron los cadáveres. Y eso me conmueve, la injusticia, la desigualdad. Y capaz que te comprometo, y si lo, te comprometo, lo lamento, pero dale una mano. Por supuesto. Sí. Sí, lo sí. merecen. Por supuesto, sin duda. La Intendencia además está abierta y lo hacemos, bueno, tenemos el plan ABC. Sí. Toda esa realidad que tú me, me describís, yo la vivo todas las semanas. Sí, porque hacen una muy buena obra. Y hay mucha gente que, que es solidaria sí, y que. Sí. Bueno, ¿qué? yo ahora propuse anoche en la reunión hacer el sistema de parinazgo. Yo soy parino, un chico y me comprometo a que el chico vale. tenga educación, alimentos, ropita, útiles escolares, papá. Me comprometo, como si fuera un hijo más. Ahí jago. Claro. Este, y le propuse al presidente del club, que es el dueño de eh... Hacer una, una gala, pero no gala de smoking, de largo, no, no, una gala de vanidades, no. Una gala son 24 personas que cada uno venga y elija a su ahijado. Y se comprometa, mediante un contrato, a darle educación en la secundaria, liceo, le llaman acá, universidad, si el chiquito tiene condiciones, y que no sufra las privaciones del invierno lleno de barro y lleno de frío. Me conmueve, me da mucha. Es, es, es dura la vida. Mm. Sí, y una veces piensa de buena fe, de buena manera, que el mundo es el mundo de uno. Pues claro. Eh, y el mundo es grande. E injusto. Eh, sí, injusto. Sí, Cuando es leo injusto. Cuando le digo que creó Tesla 27 mil millones de dólares, ¿para qué sirve si no es para ayudar? ¿Qué hago con 50 mil millones guardados en distintos bancos? ¿Para qué me sirve? Por eso hay que encontrar, Uruguay tiene que encontrar, somos un país pequeño, con una historia maravillosa sí. y tenemos que encontrar en ese mundo, en ese mundo tan distante, tan convulsionado, en un mundo que además con maravillas científicas y tecnológicas está dando vuelta a la economía, ¿de qué van a trabajar esos chiquitos? Claro. Aunque le des toda la formación. Entonces, tenemos que encontrar eh, un lugar en el mundo, tenemos que tener un plan estratégico de ciencia. Acá, en el Uruguay, que es una, una materia prima que la valoramos durante la pandemia. Sí. Pero no nos tenemos que olvidar. No. Porque esos científicos no nacieron de un repollo. No. Se formaron, llegó tiempo de inversión del país. Sí. Formaron en la Universidad de la República. Entonces, hay que proteger el sistema educativo, hay que proteger la educación pública, hay que cambiarlo. Pero a la uruguaya. Sí. Hablando. Sí, sí. Sin prepo, eh, se puede hacer. Hemos hecho cosas más difíciles, mucho más difíciles. Sí, sé que no ha sido cambiamos la matriz energética. ¿Eh? Estábamos hasta acá con el combustible fósil y cambiábamos la, la matriz energética en cuatro años. Claro. Cambiamos la matriz de telecomunicaciones, uh -huh. cambiamos el sistema de salud, lo cambiamos así. Sí. Lo dimos vuelta, con acceso universal a la salud, con tecnología de primer nivel en los hospitales públicos. Cuando bueno, recorres el, el cerro y ves a estos chiquitos en, mm. en condiciones infrahumanas, ¿qué te pasa? ¿Llorás? ¿Puteás? ¿Qué te pasa? Hago cosas. Mm. Cuando me encuentro con la gente, hago... por eso te digo, voy todas las semanas a varios barrios y conozco muy bien el cerro. Mm -hmm. este, y... Que según me decían anoche, no es zona roja. Hay cerca zonas rojas. Hay pero... zonas complicadas. Mm. Estamos bastante mal con la seguridad ahora. este Es un barrio de gente muy querida. Sí. Sí, sí. Este, varias obras en el cerro. Ahora vamos también con, con saneamiento a, a Casabonorte también. Uh -huh. este, a una parte del cerro también. Nos gustaría ir con más. Este, vamos también con. Vamos a generar donde antes era algo que llamaba el Parador del Cerro, que estaba abandonado y que es eh, derruido, que es un terreno de la intendencia, antes de la fortaleza. Vamos a generar un espacio multifuncional uh -huh. que se llama Balcón del Cerro, para que la gente tenga un centro cultural, yeah. y levantar, de verdad, tironear para, sí, arriba. Sí, para arriba. Y bueno, este, eso ya estamos en reuniones con los vecinos para ir con ellos imaginándonos la agenda cultural de ese lugar. Este, esa experiencia ya la tenemos en, en un lugar que se llama El Crece de Maroñas uh -huh. y en el Sacude en Casavalle. Y son dos lugares este, de referencia al barrio. Son lugares donde muchos niños pasan el día ahí porque no quieren volver a su casa. No quieren volver. Este... Y a veces tienen razón en no querer volver. Oh, pobrecitos, pobrecitos. Hay, hay dramas en cada esquina si uno mira con atención. ¿Qué? Entonces, este, en este marco, cuando a mí me preguntan si la candidatura sí o no, le digo, ahora no vamos a hablar de eso. ¿Qué? Vamos a hablar de lo que hay que hablar. ¿Qué te pasa cuando vas al cerro y haces una obra y la ves terminada? ¿Qué, qué, qué sentís? Una explosión de felicidad. Mm. Una explosión. La gente. Te devuelve siempre. Me siento muy chiquita cuando voy a esos lugares. Me siento. como en una cosa. Volvés a ser la nena. No sé qué, pero como que. ¿Viste cuando algo te abruma por su grandeza? Eso. Gracias por tus emociones, en serio. <laughs> Un favor. La próxima visita, cuando se te ocurra que vayas al Cerro, invítame. ¿Cómo no? Quiero ir contigo. ¿Cómo no? Porque me voy a involucrar en este proyecto de la, de, de la escuela de golf. Ahí le vamos. Y vamos juntos, quiero verlo. ¿Cómo no? ¿Eh? No bueno, voy solo porque no conozco, en verdad no, no, no he ido. Pero en la noche la reunión fue muy fuerte, muy fuerte. Al verla, que no es Uruguay, es el mundo, agarrar África y, y, y el Uf. Cerro de Beverly Hills. Pero me voy a involucrar, tengo ganas. El cerro es un lugar hermoso. Sí, sí, Este Y lo que tenemos que, que ir haciendo con las vecinas y los vecinos es eh, ir resolviendo este, profundamente la dignidad del cerro. Uh -huh. Y yo creo que con esto del balcón del cerro vamos a ir logrando que gente de otros barrios vaya a visitar. Ya lo estamos logrando, por ejemplo, en el Mercado Modelo. Sí, sí. Que hemos llevado, le ponemos contenido a los lugares, y eso, bueno, hace que gente de otros barrios vaya ahí a ver un espectáculo. Sí, sí, claro. Entonces ahí, este, los barrios tienen que integrarse. Es increíble. Siempre tenemos que superarla. Viste que el ser humano tiene una tendencia a la división. Mm. <laughs> y hay que sí, superarla sí. entre los hermanos y las hermanas no tenemos que estar divididos. Mm. Eh. Impresiona saber que en, en el Cerro, barrio muy humilde, una zona muy humilde, está el mejor campo de golf, dicen que Latinoamérica, pues lo, lo hicieron los ingleses, creo. Sí. Impresiona saber eso. Que existe el club me parece muy bien, porque el club es solidario. Este, el, creo Es que una en marzo, posición de la sí. intendencia. Bueno. Los conozco muy bien. Pero... Creo que en marzo van a ser sesenta y pico de chiquitos que hay que alimentar, darle útiles escolares, este, proveer de exámenes clínicos, a ver cómo están de salud. Digo, todo una. Bueno, así como está eso amparado por el Club de Golf, están las ollas populares donde comen miles de personas sí. en Montevideo. Y esos son vecinos que se ponen al hombro, ofrecen a veces el patio de su casa uh -huh. este, para hacer, ponen sus horas. Y le dan de comer a la gente. Y quiero decir que la intendencia ayuda en eso. Ponemos eh, 100 millones de pesos por año aproximadamente mm. para ayudar con insumos. No solamente comida, también ayudamos con bueno, ollas asaderas, espumadoras, con clases de manejo de inocuidad, de higiene, ¿verdad? Ahora estamos ayudándolos también, tratando de que la gente que come las ollas reciba a través de unos fondos que tenemos no reembolsables, capacitación que le permita conseguir trabajo, sí, lo claro. que podemos, ¿no? Este, y bueno, eso, eso está en todos los barrios. Y ahí sí que yo he llevado a gente de organizaciones internacionales a Ollas a mostrarle lo que pasa. Sí, sí. Y ahí en estos momentos, antes la gente iba con su tupper o con su, este, no sé si se pueden nombrar marcas, pero... ¿Sí? Bueno, con su, con su pote de crufi, digamos, ah. a, a buscarse la, la vianda. Y ahora están yendo con botellas partidas por la mitad porque ni siquiera el pote de crufi tienen. Entonces, eso está pasando ahora en Montevideo. Y hay un montón de gente solidaria que está ayudando. Hay que estar. Y Montevideo somos todas y todos. El cambio climático nos afecta a todos. Y la injusticia también. Sí. Si yo vivo en Positos, yo vivo en Positos. Este, que es un barrio precioso. Sí, sí. Este que vivas en Positos, que vivas en un barrio lindo, digamos, hay muchos barrios preciosos, te tiene que afectar el corazón que haya lugares donde la gente esté mal. Entonces, este dejemos de un lado las pequeñeces y... Sí, ¿Discutir estupideces? No hay que discutir ¿Eh? pequeñeces. No. Vamos a discutir lo profundo, las agendas importantes del Uruguay. Te decía que, yo lo veo a, a, a Pepe, es el líder en mi de frente, el referente del frente para el mundo es Pepe. ¿Están preparados para cuando Pepe no esté? O se van a sacar los pelos. Yo te pregunto, eh, ¿estás preparado para perder un amigo? No. No, es imposible. Nunca se puede estar preparado para, para la pérdida de alguien querido. Mm. ¿verdad? Es algo que de lo que no me gusta mucho hablar. No me gustaría... Hablar pensando en qué va a pasar. ¿No vamos a hablar de la muerte en general? Bueno, o no de la sí. muerte de Pepe. De ninguno de los dos, ah. digamos. Este, ¿Y de tu muerte? No la tengo en agenda. <laughs> este, no está agendada la muerte en <laughs> ni... no. no está en mi agenda, ella cuando llegue llegará. Este, ¿Verdad? ¿Quién es dueño de eso? Nadie. No. Está bien, y hay que vivir la vida. La vida es dura, pero sí, es hay, hay que, que vivir, vivir la vida sin duda, pero conviviendo con la muerte, pues viene. ¿Te guste o no nos guste? Me gusta. Sí. La última nota de en La Nación, el sábado, el título es No le tengo miedo a la muerte. Y es verdad. Yo ya viví intensamente la carne y la gran alma, como decía Borges. Eh, me, la vida me privilegió, por esto que hablamos afuera de cámara, de trabajar en lo que nos gusta. Yo dije no trabajo más y mientras estoy trabajando, vos este, te podrías retirar de la política y no lo vas a hacer nunca el privilegio de vivir intensamente, pero pensando en que esto top, se acaba, va a haber un cartel y ya Diana y se sí, acabó la película. Por eso no hay que dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Hay que vivir sí, la vida. Un amigo mío judío decía no hay que dejar para mañana lo que mamá puede hacer hoy. <risa> <risa> Estamos bien. <laughs> sí, este y bueno los momentos para mí son muy importantes mis amigos, mis amigas. Uh -huh. Tengo grandes amigas. Tenés amigos? tiempo para eso, para compartir con amigos. Sí. Ah. Este, tengo grandes amigas y amigos, hermanas de la vida, hermanos uh -huh. de la vida. Eso es muy importante. Es como la familia ampliada, ¿no? Sí, claro. Mis hijos. Tus hijos. Ninguno quiere ser papá, ni, ni la nena, ni el varón. <laughs> No aplican, no, no. sé, es una cosa. Bueno, yo le pregunto a mis nietas que están en Europa <laughs> sí. si quieren ser eh, mamá y abuelo, no. ¿Viste? No, 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 no quieren saber nada. Bueno, esas cosas no hay que meterse, ¿viste? Porque a veces. No, meterse, no, pero entender el fenómeno de qué les pasó, porque en, en nuestra generación una mujer tenía que terminar la secundaria, hacer, si es posible, una carrera universitaria, casarse, tener un hijo. Y si se fuese divorciado, se divorciaba. Pero había que tener un hijo. Hoy no. Hoy las prioridades de los chicos son otras. Bueno, te voy a decir que no está mal que no haya cosas predefinidas. No, claro. A mí cumplir me el, parece el deseo bien. del papá, claro. Claro, que no haya predefinidas. Tenés que ser mamá, tenés que ser papá o tenés que ser ingeniero. Tenés que... No, no está mal. Está bien. Sí, claro. Es sano eso. Sí, pero se, eso, pero se puede hacer todo eso y ser, a, y ser papá y mamá. Sí, bueno. Pero no quieren. Sí, se tendrán que. Cada uno va a encontrar su camino, yo qué sé. No, no sé qué hacer. No sé ¿Qué, ¿Qué decir. habrán visto, sí. me pregunto, que los asustó tanto? No sé si es miedo. No estoy segura que sea miedo. Yo creo que es parte de miedo, parte de, de comodidad, porque un chiquito es un chiquito. No, yo no, no creo que sea miedo. ¿no? Creo que la concepción de la vida es otra. Y está ahí, hay algo sano ahí. Ya va a suceder. Claro, como viene en la cultura del 10 segundos, diez segundos de Instagram, diez segundos de lo otro, ¿cómo voy a esperar nueve meses? <risa> <risa> bueno, pero eso es otra cosa, ¿no? No, pero ahí, yo qué sé, es otra cosa. La maternidad es? es una cosa maravillosa. Maravilloso. Sí, pero convencerlos a tus hijos yo comienzo a los <laughs> ¿Qué haces cuando no haces? Ah, este, me discusiones con mis amigas porque tengo pocos momentos de no hacer. Este, nado. ¿Qué te relaja? Ah, nadás. Nado, bueno, hoy no fui a nadar, pero casi todos los días. ¿Todos los días? Mm -hmm. ¿En pileta cerrada o mar? No, en pileta cerrada. Ah. Este, en mar abierto nadé durante la pandemia. Ah, claro. ¿Sos el... buena nadadora? Nado todos los días, eh, unos 45, 50 minutos ¿Cruel? sin detenerme. este... ¿Estilo? Eh, Croll. ¿Pero eso viene siempre o un hábito? En la crisis de, de 2002. Ah. <laughs> este. Que daba muy apretada. Este, con te problemas querías ahogar? económicos. No, no, no me quería ahogar pero muy con problemas económicos, este, como todos nosotros. Un día decidí que me iba a ser el único gusto este, me iba a pagar la cuota del Biwa, que era todo un sacrificio y, lo, bueno, ya voy a pasar el aviso, un poco caros. <risa> <risa> este, eh, y ahí aprendí a nadar. Mm. Y a partir de ahí nunca lo dejé. ¿Cómo empieza tu día? Bueno, puede empezar nadando cuando voy a nadar temprano, y si no, empiezo trabajando o en la intendencia o en casa, uh -huh. con varios Zooms. Después me voy a nadar, después me voy a la intendencia, o ya derecho me voy a un barrio, o puede empezar con una recorrida. Uh -huh. este, es muy variado el comienzo de mis días. Te repito lo de Orsi, me estoy preparando. Seguramente en algún lugar de tu inconsciente también te estás preparando para ganar o para perder, nunca se sabe. Uh -huh. Pero, ¿Estás preparada, digo, anímicamente, físicamente, para que te digan señora presidente? Eso lo van a definir las urbaciones. Yo lo sé. Sí. Si deciden que sí, ¿estás preparada? Yo, eh, en, mi, en mi responsabilidad actual, he armado grandes equipos con, y quiero agradecerle a todos los trabajadores de la intendencia porque las cosas no se hacen solas. Eh, para cambiar la realidad de Montevideo, sobre todo en términos ambientales. Uh -huh. Que creo que un país que no tenga en ese eje una mirada atenta, puesta, está perdido uh -huh. en el mundo actual. Eh, y estoy en la política para cambiar la realidad. Yo ya había trabajado en la Intendencia, del 2007 ¿No? al 2010, claro. como directora de tecnología. Y me llamaron para solucionar un gran problema tecnológico que tenía la Intendencia. Y lo solucioné. Lo solucioné en seis meses. Mm -hmm. No lo solucioné sola. Lo solucioné con más de 250 funcionarios que hice participar de un proyecto. Cuando asumí la presidencia de Antel cambié la matriz de telecomunicaciones. No lo hice sola. No. Cuando fui ministra de Industria y Energía aprendí muchísimo con Tabaré. La importancia, lo que era el gobierno de un país. Mm. Formé parte del Consejo de Ministros, Tabaré reunía a su Consejo de Ministros todos los lunes y lo vi razonar, lo vi munirse de información, lo vi decidir, e aprendí a escuchar a otras ministras y ministros, a escuchar el resto de las componentes de la realidad y eso me está sirviendo mucho ahora como intendente. Mm. Este. Así que estoy en la política para cambiar la realidad. ¿Cuántas alcaldías tenés? Ocho. ¿Ocho? Mm -hmm. Que llegan hasta el límite con canelones, digamos. Sí, sí, todo mote Todo mote ¿Sirven? Sí, claro. Mm -hmm. Seguro. Este. Porque gobernar no es sentarse en un lugar, escribir cosas o salir por los medios para decir lo que hay que hacer o, lo que, o cómo o el deber ser no es un tema serio, es un tema ah. es difícil, es complejo porque uno está incidiendo sobre las vidas humanas. Sí, claro. Entonces, cuanto más seamos, cuanto más abiertos tengamos los oídos, cuanto más tengamos instalados en los lugares donde están las personas los termómetros de la realidad, mejor. Sí. Mejor. Yo siempre sugería a los intendentes de Buenos Aires o de algún lugar de Argentina, aprendiendo de Giuliani, que a Nueva York en el mejor sentido. Nueva York uh -huh. era una ciudad peligrosa, si entrabas a Harlem era boleta, etcétera, etcétera. Pero Giuliani una vez por semana iba al despacho. Después tenía una combi con toda la tecnología que existía en ese momento, radar y pum, pum y había un bache en la quinta avenida, llamaba al responsable y decía, te el bache. Iba arreglando todos los días a Nueva York. Y Nueva York hoy es una ciudad segura, digamos. Uh -huh. este, que sería bueno hacerlo. ¿Por qué estar en el despacho cuando la realidad está afuera? Así es. Detrás de la ventana. Así es. Y si miras bien de tu despacho, ves gente humilde, gente que duerme en la calle, gente que está muy bien, ves de todo. Por eso, no solo salgo yo a recorrer varias veces por semana, uh -huh. sino que miles y miles de montevideanos, cuando me pasan el WhatsApp, están haciendo eso. Claro. Están monitoreando la ciudad. Que me suman al grupo y yo te mando. <laughs> Agéndatelo. 092-250-260. Agendárselo. Zona limpia. 092-250-260. Así es. ¿Y puede entrar cualquiera? Todo, todos. Es mandar Todo una bueno. foto de lo que no te gusta y la ubicación. Perfecto, Tú voy a empezar a mandar. ¿Cómo no? Pero por supuesto, por supuesto. Yo soy, que yo también mando. Yo también, ah, también. Pero por supuesto. Como ayuda a memoria, claro. sí. No, que ayuda a memoria. Eso lo atiende un centro de gestión. De gestión, claro. Que, de, que, que dispara acciones para todos lados. Parte de los que hacen las acciones son personas que antes eran este, clasificadores, trabajaban sí. con la basura. E hicimos un programa donde los incorporamos a trabajar por el ambiente. Claro. Este, se les cambió la vida a esas personas. ¿Qué? Esas ¿Eh? son las personas que están trabajando por el ambiente ahora. ¿Gozás el poder o lo sufrís? Lo trabajo, más bien, ¿no? Uh -huh. Yo no no, no... no soy, así, digamos, no soy una persona que diga tengo poder, no, no... Fenez. No, Pero no lo no lo manejo digamos ah. no no está en mi no lo veo cuando me miro al espejo no no Seguir viendo a, a Carolina. Carolina de siempre a mí sí mm. qué te devuelve el espejo a medida que pasan los años experiencia seguridad inseguridad te anticipo mi respuesta, es a mí no me gusta verme en un espejo por el paso de los años. Ah, no, a mí sí me gusta. Ver. ¿Sí? <laughs> espejos por todos lados en mi casa. <laughs> no, me gustan los espejos porque traen luz. Y sí, que claro. Me gusta eso. Me devuelve alguien que debería... Ahora lo estoy logrando. Creo que con el paso de los años lo estoy logrando. ¿Qué? Eh, incorporar más pausas. Ah. Pequeñas pausas en el día, lo estoy logrando ahora. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Gracias a mis amigas y mis amigos. ¿Te gusta leer, escuchar yo? música? Me encanta leer. Mm. Me encanta. ¿Sabes lo que tenés? Yo no, no te conocía, mm. pero sabes, sé quién sos y todo lo demás. Pero tenés paz. Y se transmite la paz. <laughs> sí, en serio. Como se transmite la ansiedad, la angustia, también la paz se, se transmite de uno a otro. Y yo no soy el mismo de cuando empezamos a charlar. Mi tono de Qué voz lindo. cambió. Transmitís paz. Muchas gracias. ¿Soy feliz? Soy feliz. Qué bueno. Qué bueno que me responda sin dudar. Yo te decía, la gente te comparte parte de su vida. ¿Qué? Pero de verdad, eh. Entonces, a, a mí me abrazan mucho y me dicen muchas cosas. Yo perdí a mi madre en mayo. Y es algo de lo que uno aprende a, a vivir con las ausencias, las convierte en presencias, ¿verdad? Pero de las pérdidas uno nunca se recupera. Y ayer una persona, una militante, me abrazó y me dijo que me había encontrado hace un año no me acuerdo muy bien dónde, dijo, y te presenté a mi mamá que tenía 90 años y vos me dijiste que la tuya tenía 90 años. Y yo perdí a la mía en julio y vos la perdiste también. Te voy a dar un dato histórico. Quiero decir, mm. cuando eso se multiplica por 10, por 100, sí, sí, sí. esa clase de, de confianza, porque eso es confianza. Cuando yo asumo una responsabilidad, todo eso está conmigo. Te voy a dar un dato para que lo tengas. Mm -hmm. La vas a extrañar toda la vida. Yo la perdí en el 99 y la extrañé esta mañana, la voy a extrañar esta noche, mañana sí voy a pensar en ella y es parte de la vida. Es parte de la vida. ¿Sí? Es parte de la vida. Yo siento que hay que transformar eso en lo que ella hubiera querido, ¿no? sí, sí. que claro. es... ¿Qué, ¿Qué le voy a dar? ¿Qué voy a darle a la vida a cambio? Y es bueno, es en eso en lo que estamos. Cual, porque en cada abrazo, decía Cortázar, en el abrazo está ayúdeme, quiérame, míreme, no me invisibilice. Sí. Estoy feliz, gracias. En un abrazo hay de todo. Maravilla. Ah. La condición humana, lo mejor de la condición humana. Uh -huh. Un placer tenerte, en verdad. <laughs> muchas tenerte gracias. acá. Muchas gracias. Y acuérdate, invítame al cerro cuando vaya. Sí. Te acompaño cuando quiera. Y este, gracias por lo que haces, en verdad. Dale, muchas gracias, de verdad. Nos reencontramos en el próximo posdata, que no tengo idea con quién va a ser ni dónde va a ser. <ríe> <ríe> Chao, hasta luego.